amistad y la cercanía. Lute. Pura emoción.
es emoción y mucha ficción. Pero como es un proyecto muy mimado, muy cuidado, también cuenta con una parte técnica y profesional que la pone una especialista en arte, como es María Garzabat Barbado. Cada obra que aparece en el libro, y que ha sido el punto de inicio de cada relato, va precedido por una descripción técnica que María, muy generosamente, nos ha regalado. María es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y desde el año 2006 es la técnica del Museo de Mubaj y es la responsable, entre otras cosas, de las tareas de conservación, documentación, investigación, educación y difusión con la elaboración de textos divulgativos que acompañan las muestras del museo, así como la coordinación de exposiciones y su comisariado. Es decir, en estos momentos tenemos a toda una referencia para hablarnos de la obra de Pedro. María. La imagen de 12 de sus pinturas había dado pie a la realización de 12 originales relatos y les parecía interesante dar voz y protagonismo a estas pinturas, acompañándolas de unas concisas descripciones en las que se descubre el motivo principal representado. Las 12 obras artísticas seleccionadas libremente por cada uno de los escritores, sin ellos saberlo, conforman, si las ordenas cronológicamente, un completo recorrido artístico que se inicia a finales de la década de los 70 y concluye con varias de sus obras fechadas a comienzos del año 2000. De esta forma, los espantapájaros, la ciudad de Villena, su consignación unitaria y el símbolo del caracol están muy patentes en estas creaciones seleccionadas. En la publicación que hoy se presenta, la pintura siempre precede al relato. De esta manera, podréis redescubrir primero cada una de las obras y daros cuenta por vosotros mismos de la inspiración que ha supuesto cada composición para las plumas de Ismael Santiago, Pedro Montejar, Pedro Villar, Ángeles Corella, Rosa Llorens, Fernando Sánchez, Ana Calatayud, Ana Valdés, Fernando Ojeda, Pepa Navarro, Francisco Javier Rodenas y Julieta Briono. Fechadas en 1977 son las dos obras elegidas por Ismael Santiago y Chani Montejar. Marco, autodidacta de formación, a comienzos de los años 70, decidió dedicar su vida por completo a la pintura. Una vida artística marcada por la experimentación, tanto técnica como pictórica, en la que repitió en ocasiones figuras repletas de simbología. Una de estas imágenes fue el espantapájaros, el que ha servido también a Ismael para hacer volar su imaginación, como se hacía nuestro artista al representarlo como un ser danzante o en medio de una árida escena en la que ya no podía desplegar sus poderes protectores. Del mismo año, y temáticamente muy diferente al anterior dibujo a tinta china, es el tríptico Mirando un museo, seleccionado por Xavi Montejar. Una obra que te transporta a un museo o a una galería de arte y como espectador te introduce de lleno sus viñetas. Unas viñetas interpretadas por Pedro desde su imaginario fantástico y simbólico, en las que representó a su querida Villena y en la que introdujo signos representativos de las culturas antiguas que tanto le fascinaron, como fue la escritura jeroglífica. De los años 80 son los dibujos del árbol y las bicicletas, escogidos respectivamente por Pedro Villar y Ángeles Corella. Marco, a lo largo de su carrera, sintió la necesidad de huir, viajar, conocer y enriquecerse a través de otros lugares y culturas. En esta etapa se sucedieron varios destinos europeos, Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania, donde la ciudad de Hamburgo conoció en profundidad la técnica de grabado y en la que pintó con lápiz y acuarelable el árbol. Un fornido tronco que menos se refleja como así brota la historia de Villar con la que celebra la vida. Dentro de sus proyectos artísticos destaca el dedicado a las bicicletas, un vehículo que le entusiasmó y al que Pedro Marco dedicó una serie de numerosas obras, de manera más realista, más fantástica, al reconocer su estructura y crear con ellas hasta ser monstruosos, las incluyó en escenas que narran sucesos. De la misma manera, por ella, da protagonismo a su bicicleta. Y de influencia italiana son las obras escogidas por Rosa Llorens y Pedro Sánchez, ejecutadas en la década de los 90, tras su estancia en este país vecino. La pintura del Renacimiento italiano le tenía cautivado y ahí la contempló de primera mano, atreviéndose a realizar sus propias versiones de retablos religiosos
formando ciertos personajes a los que rodeaba de su propio imaginario fantástico. Para Rosa, el dibujo en pequeño formato, que representa el nacimiento de dos criaturas en forma de larva, flotando entre células reproductoras masculinas, le sirvió para crear una interesante conversación previa a la fecundación y el nacimiento. Además de la paz y la belleza de la cultura italiana, también lo hizo su arquitectura y, sobre todo, las entradas a las residencias señoriales con sus puertas blasonadas. De ahí su serie de cuatro puertas firmadas en 1995. En su vértice, cuatro originales escudos que dan paso a cuatro maravillosas historias que Fernando Sánchez descubre en una entrañable conversación entre un abuelo y su nieto. La expulsión de color se advierte en ocasiones en la obra de este artista. El conocimiento y la prueba de cada una de técnicas artísticas le proporcionó sabiduría a la hora de aplicar el color que necesita, en este caso mediante la tempera acrílica. Del año 1996 es este personaje en amarillo seleccionado por Ana Calatayud para crear un ambiente otoñal en su crónica sobre la amistad, la enemistad, el amor y el desamor. La producción artística de Marco está repleta de genialidades. De mente audaz y inquieta, en la mayoría de sus obras fusiona la realidad y la fantasía. En las composiciones seleccionadas por Ana Valdés y Fernando Ojeda, dicha audacia se detecta en el dibujo realizado en 1998 para Galán, convierte el ropa masculino de Cien antes a partido. Además, introduce frecuentes guiños al erotismo. Solo dos elementos: un elegante maniquí y unas sensuales nalgas femeninas que con su magnetismo hicieron fluir la romántica y seductora historia de Ana. Por su parte, Fernando Ojeda parte de tu mímica para su relato El día que me quieras. En esta obra de tintes surrealistas, estilo artístico al que recurrió Marco en parte de su producción, eleva a pieza de museo un fragmento de piedra en forma de cuadrado. Las civilizaciones antiguas y sus símbolos escultóricos fueron desde su infancia para él fuentes de sabiduría. De su paso por Argelia y de su estancia en los campamentos de refugiados saharauis en Tindú, surgen las tres obras que anteceden los relatos de Pepa Navarro, Francisco Javier Ordenas y Julián Laullón. Una serie ejecutada en 2006 que reflejó a la perfección, en la que reflejó a la perfección sus sentimientos y valía encontrado, como los corrales de cabras. Unas curiosas construcciones realizadas con materiales de desecho que no dudó en reproducirlas en varias de sus pinturas dedicadas a este cálido y árido desierto. Pepa Navarro, en su relato, nos introduce completamente en las vidas de los habitantes de estos campamentos. Marco, incansable dibujante, plasmaba previamente sus pinturas en sencillos bocetos. Unos apuntes previos en los que volcaba sus sensaciones, como en el caso de la obra titulada Sueño, surgida de su recuerdo de Argelia. El mar se convertía en desierto y ahí quedaba una titánica embarcación inspirada en el Arca de Noé, un sueño que empujó a Rodenas a elaborar su vista relato. Y en Tatuajes de Sangre, otra pintura perteneciente a esta misma serie de Argelia, reconocemos uno de sus símbolos más empleados, la concha de espiral del caracol, un molusco a que convierte el protagonista absoluto de sus composiciones posiblemente mimetiza, como en este caso, y que además sirve de pretexto para Julián, quien analiza el nombre, el apellido y el apodo familiar de nuestro artista. Un apasionante viaje pictórico y narrativo que os animo a recorrer a través de sus 140 páginas que integran esta brillante publicación titulada Pedro Marco en palabras. Tenemos la visión emocional de Lute, la técnica de María, pero nos gustaría escuchar un poquito de lo que vais a poder leer próximamente. Apenas amanece, recorre las calles angostas. El eco le devuelve el sonido de sus pasos, los balcones, los juegos de la infancia, la música de las campanas, la bodega familiar, donde sueña más allá de los silencios que lo habitan. Pues nada mejor que comenzar el recorrido de este libro con las palabras que componen el primer relato,
de otro Pedro, Pedro ya el escritor, que tiene por título lo que Pedro, esta vez Pedro Marco, ha hecho siempre, celebración de la vida, inspirado en el cuadro Árbol, que curiosamente tiene un punto en común que conecta a dos grandes en sus artes, José María Soler y nuestro artista Marco. Camino a Serrano Buche es sobrina de Pedro. Pedro celebraba la vida cada día, crecía rompiendo barreras como este árbol. ¿Qué nos cuentas acerca de todo ello, Camino? El puente de Pedro. A ver, este árbol es un platanero. Lo primero que hice al conocer el cuadro que me habían asignado fue irme a la bibliografía para encontrar el por qué mi tío había elegido esta especie vegetal para plasmar en el lienzo un trocito de aquel viaje que hizo allá por 1982. El texto decía: el árbol es un árbol monoico, caducifolio, de ramas abiertas y amplia copa. Su corteza de color ceniciento y verdoso, castaño en los troncos viejos, se desprende en placas escamosas que dejan al descubierto manchas irregulares, amarillentas o blanquecinas de la corteza interna. La RAE define monoico de la siguiente manera: dicho de una planta que tiene las flores masculinas y femeninas en un mismo tallo, como Pedro Marco, pensé. Su capacidad de pintar la vida con esa belleza y armonía que le caracterizaba, el prisma sensible con el que miraba lo cotidiano, siempre pensé que su lado femenino ponderaba más en él que en el resto de hombres de mi entorno. Caducifolio. En botánica significa de hoja caduca que se le cae al empezar la estación desfavorable. Él tenía una capacidad asombrosa de reinventarse, de volver a empezar. Recuerdo épocas muy buenas y otras menos, pero siempre se mostraba de manera amable. Las soluciones que encontraba siempre tenían un lado cómico y disfrutón, que creaban en casa un ambiente vacacional y de fiesta que nos dejó huella. De ramas abiertas y amplia copa, abiertas a la vida, a nuevas relaciones, nuevas culturas y nuevas miradas. Mi infancia está plagada de gente diferente, de viajes y de sueños de Pedro Marco. Y ahora me esfuerzo porque haya un poquito de todo eso en la infancia de mis hijos. Al hablar de los colores de la corteza, la definición anterior nos refiere a tonos no definidos, con numerosos matices, igual que los conseguía con sus mezclas el payo pintor. Recuerdo que de pequeña me fascinaba la cantidad de escalas diferentes que podían caber en un mismo color cuando eran explicados por él. Castaño en los troncos viejos, igual que su pelo pardo, aquel que le preocupaba que se desprendiese, ya la valoraba ver cómo se iba cayendo estando vivo y también estando presente. La última parte de la explicación, al hablar de las placas que se desprenden para dejar al descubierto la corteza interna, está cargada de simbolismo. Pedro soltaba sus armaduras de manera natural, mostraba su lado guasón y canalla a cada momento. Además, ay, perdona, estuve nerviosa. Seguimos, perdón. Recuerdo lo orgulloso que estaba de su sobre cuando me acompañó a recoger el premio final de carrera de manos de la infanta doña Margarita en el puerto de Punta de Elche. A su lado de los medios y de la prensa allí presente me decía: mira nena lo que has conseguido. Pues esa manera de funcionar aún la conservo. Me sigue gustando hacer las cosas bien y además pienso que lo que vives desde la verdad se materializa dentro de ti, convirtiéndose en patrimonio. Así que desde hace un tiempo tomé una decisión muy basada en la vida que me mostraste, tío Pedro. Te la traslado con la siguiente frase de Sol Aguirre para que estés donde estés, te quede claro el legado tan maravilloso que me dejaste. Yo hace tiempo decidí que lo que quiero repetir todo el rato es la diversión, el humor.
Quiero que el buen egoísmo sea mi filtro al mirar la vida, mi camino, mi columna vertebral y el destino de todo lo que siento, pienso, hago y digo. La risa es causa y consecuencia de muchas cosas buenas, es salud, de la del coco y de la del cuerpo. Yo quiero revolcarme en risa y que otros se revuelquen conmigo. Ojalá te llegue un besazo, tío Pedro. Todavía me queda el calor de sus manos piernas en toda la tierra.
Me estremezco recordando cómo su dedo ha ido recorriendo toda mi superficie, ejerciendo de pincel para acentuar un matiz de color con que el desierto se entrega a la noche que se acerca. Soy el atardecer del desierto imposible, soy el paisaje y el recuerdo de la piel de una mujer. Me siento amada y deseada y he sido motivo de duda y de cordura. No me siento paisaje de muerte, sino de supervivencia. A pesar de la del pésimo futuro que les espera a esta gente en nuestro poblado saharaui, la pureza de la luz que todo el mundo transmite alegría y optimismo. En su mal sentido, desde que las posadas me interrumpí hace unos meses, la necesidad de pronunciar la palabra esperanza. Porque cuando apenas se tiene un hogar y un corral de carga, nunca se pierde la esperanza. Mire Pedro, relato. Vi a Pedro tan pegado como yo a esta tierra millenera que nunca quiso abandonar, aunque él sí que podía salir de su concha, de su cueva, pero siempre lo hacía para regresar con nuevos horizontes, con nuevas ideas. Un caracol con las antenas bien desplegadas para captarlo todo, para dejar volar su imaginación. Un caracol que caminaba despacio para fijarse bien en cualquier cosa y hacer arte de ella. Era imposible hablar de la obra de Pedro Marco y no hablar de su caracol. Julián Muñoz lo tuvo claro desde el principio. Quería un relato de caracoles. Tatuajes de sangre le dio la pista. Ha escrito un magnífico texto sobre un grupo de caracoles que conoce al pintor. Pero quien más sabe del porqué de los caracoles en la obra de Pedro es su hermano mayor, José Marco Hernández, que hoy nos va a hablar de ello. ¿Verdad, Pepe? Buenas noches. Tengo el placer de proceder a explicar, según mi entender, detalles que creo que le llevaron a mi hermano Pedro a realizar esta obra. Asimismo, voy a explicar y anticipar quién ha sido el mayor pintor, que no solo fue un autodidacta, cuya inspiración le llevaba a pintar preciosos cuadros con su propio estilo, que además de su forma de ser, nos sorprendía con sus innatas creaciones. Lo extraordinario de Pedro es que evidentemente componía sus obras dominando el trazo, el pincel y el dibujo a la perfección, plasmando extraordinarios coloridos a su trabajo, combinando el blanco con exactitud y acierto. Su imaginación era infinita, apoyado por el buen conocimiento de la naturaleza, quizás por ser descendiente de agricultores. Le fascinaba pintar los espantapájaros y la naturaleza muerta. Lo que también amaba Pedro y admiraba con entusiasmo era la arqueología, afición que le contaminó su padre cultural José María Soler. Todo esto es posible que le llevara a pintar esta original obra del fósil de un caracol con esta temática que él creó. Por su formación técnica y artística recibida en Venezuela, Madrid, Hamburgo, Italia, París, países de África y otros, tuvo el perfecto conocimiento de la llamada proporción áurea, ciencia que se aplica en el diseño gráfico. Él vio estas referencias en el número de oro, que es el número fi, número matemático que causó un revuelo en las ciencias y en las artes hace más de 2000 años. Obviamente, esta divina proporción ha obsesionado a artistas y diseñadores, arquitectos y todo tipo de profesionales en busca de la percepción visual y durante siglos. En el diseño gráfico, la secuencia del italiano Fibonacci, siglo XIII, y nos aparecen en sus obras las configuraciones biológicas, como por ejemplo las ramas de los árboles, las espinas de las rosas, la ordenación espiral de los próspero de los girasoles, el ángulo áureo de las piñas y de las hojas, así como la perfección.
recta espiral de la concha del caracol y del náutico. A Pedro le fascinaba dibujar, pintar caracoles. Aparte de por ser su apodo familiar, por la percepción de la espiral que recibía su belleza. A veces yo comentaba con él que existen caracoles zurdos con la concha izquierda, muy difíciles de encontrar a nivel mundial. Se decía que uno cada 40.000 unidades. Pedro acostumbraba a dibujar un minúsculo caracol bien escondido entre sus obras y le gustaba rubricar como su segunda firma en algunos trabajos como con un sencillo y personal caracol. Todo es nuevo para ti y tú lo eres para los demás. Las personas no recordáis lo que se siente al parpadear por primera vez o con la primera bocanada de aire. No me voy a hacerla interesante, eso no le pega a una vieja como yo. De modo que no te voy a mentir diciendo que fui consciente de todo desde el segundo uno. ¿Y qué es todo?, te preguntarás. Todo es el aire que nos rodea. La lluvia que nos da toquecitos de frescor, las risas que oímos, las caricias que damos, las miradas que nos dedican a escondidas. Todo es la vida. Todo es la vida. Todo son emociones, sensaciones, y hoy vivimos muchas sensaciones que nos generan la obra y el recuerdo de Pedro Marco. Y así es el relato de Ana Calatayud, Utopía, Otoño en el parque, que nos relata el cuadro Paisaje en amarillo. Toda una nota de colores en los cuadros de Pedro Marco, que ahora se reviste del amor de las palabras de Ana. Si algo daba color y amor a la vida de Pedro, de Leo, claro, esos son los nietos del artista que hoy también nos quiere hablar de esta obra. Pablo, ¿es Pablo? Pablo y Carlos, ¿no? Pero ahora, Carlos. Mi abuela nos pidió que habláramos sobre un cuadro de nuestra abuela, como es este que tenéis aquí, pero siguiendo su espíritu y su forma de saltarse la regla, voy a hablar simplemente de la abuela. Los abuelos tienen todo lo bueno de los padres, con el añadido de que no tienen la obligación de tenerlo. Así que les hacen más caso en algunas cosas. Y una de sus enseñanzas que me repitió cada día, es que hay que vivir a lo ancho. Hay que buscar lo que te haga sentir vivo. De él conocí admirar la belleza de lo que nos rodea, a buscar la historia en piedrecitas y a que nadie nos puede ordenar nuestro desorden. Bueno, yo voy a seguir un poco el orden de mi hermano y vamos a hablar de lo mismo. A mí el cuadro me transmite más que nada los colores, me recuerda mucho a los atardeceres. Y cuando los mejores atardeceres que había con mi abuelo eran en Tabarca, claramente. Entonces he traído un cachito de un recuerdo de Tabarca que guardaba con mi abuelo, que era cuando yo tenía alrededor de unos 7-8 años, me iba siempre con mi abuelo y con mi abuelo una semana a Tabarca. Entonces, a mi abuelo un año se le ocurrió la idea de coger troncos del suelo y pintar el logo de Tabarca un poco con el atardecer, no sé si lo veréis desde allí, con el atardecer, el paisaje y tal. Y al final vi la idea y le dije a mi abuelo, abuelo, ¿y si cogemos más palos y los pintamos y me pongo en la puerta a venderlos? Entonces hicimos eso, ¿verdad? Mi abuelo se dedicaba a coger palos, yo le ayudaba a coger los palos, él los pintaba y en la puerta los vendía a todos.
necesario para llegar a la pintura. Excavaba en sus apasionados interiores, a veces abólicos y alucinantes. En otras, rebelde, chapoteaba respirando fantasía e irreales mundos. Posiblemente no le dio tiempo a bocetar y pintar su última puerta, dedicada a la gran sombra, que inesperadamente de él se apoderó. Allá donde su espíritu y alma puedan hallarse, seguro que estará José Lápiz de las Querencias, dibujando sensibilidades y belleza, sembrando sueños ya eternos. Casi llegando a la media de los relatos incorporados en el libro, nos topamos con quizás el más poeta. De hecho, hay poesía en él. Y es que un poeta como Fernando Sánchez no podía haber escogido mejor cuadro para su relato titulado Puertas, una simbiosis perfecta entre el pintor y la creatividad del escritor. Es Puerta Gallola, un cuadro que impresiona por su rotundidad y que nos va a comentar pues otro poeta, Jordi Gandía, amigo de la familia e hijo de Lute, que tan emocionadas palabras nos ha entregado al comienzo de esta velada. ¿Qué nos dices de este rojo, pasión, que tanto llama la atención en Puerta Gallola? Bueno, pues cuando he visto el cuadro durante estas semanas, y siempre he visto cuadros de Pedro, me he preguntado qué significa la pintura de Pedro, qué significan sus dibujos, cuál es la realidad última del significado de sus cuadros. Y en cuanto ves esto, lo primero que te asalta es el color rojo que se te tira encima, como ese pájaro, ser humano que está volando y que se sale de la puerta. Se te tira encima porque es la pasión, es el sueño, es la fantasía, es la alegría. Porque no hay violencia en esa manera de escaparse de la puerta. Lo que hay es ímpetu, ganas de vivir y ganas de salir de la puerta para volar hacia la calle. Pero luego cuando lo miras, de repente recaes en las líneas que marcan la arquitectura. Y Pedro tenía una cosa mágica, y es que era un pintor de física cuántica. Realmente sus cuadros nacen de la difuminación de la pintura, de la difuminación de la materia. Cuando más te acercas al granulado de las cosas, empiezan a aparecer todas y cada una de sus fantasías, de sus sueños, de figuras que se transforman en figuras, de seres que no dejan de sorprenderte. Y conforme vas trepando entre ese mundo clásico y ese mundo completamente desbordado que él mismo nunca, como ha dicho su sobrino, quiso ordenar, vas llegando hacia el escudo, donde aparecen peces, larvas, seres moleculares envueltos en forma de corazón, y en el centro una cara extraña picasiana, una especie de señor con cuernos, una especie de toro al que se le ha caído la cara sin perder la cara, al que se le ha derramado el alma sin perder el alma. Punto neurálgico de la ironía y del humor de Pedro. Por eso, viéndolo entre el rojo que se le tiraba encima, entre la cara blanca que estaba sonriendo dentro del caos, entre los animales que treman por los alrededores, el otro día me fui al cementerio. Quería preguntarle, ¿cuál es el significado de tus cuadros, Pedro? Dime uno. Pero no encontré la tumba. No sé dónde están de recuperar. No la encontré. Así que fui con la pregunta rondando por todo el cementerio hasta que el funcionario me dijo, ¿estás buscando a Pedro? Le dije, sí. ¿Cuál es la pregunta? Le dije, quiero saber cuál es el significado total de estas pinturas, de su fantasía. Y me dijo, mira, Jordi, Pedro era un físico cuántico. Si quieres saber el significado de mi pintura, busca al caracol. Silla libre entre toda la multitud, lo digo porque
que si alguien se quiere sentar por aquí hay alguna silla suelta, dime. Pues en la trayectoria de un artista se distinguen diferentes etapas creativas. Y en esas etapas, el artista en cada etapa él experimenta y también utiliza diferentes técnicas artísticas. Pedro utilizó muchísima técnica artística, experimentó con muchas de ellas, como fue el grafito, el lápiz, la témpera, la formalina. Utilizó muchísimas técnicas. Entonces, a su vuelta de Alemania, después de haber hecho el árbol, que es de lápices acuarelables, él ahí dejó de utilizar la tinta china, luego ya lo utilizó para cosas específicas y él ya volvió a su grafito, porque él es dibujante ante todo, volvió a su grafito, introdujo la témpera acrílica, que es lo que utiliza ya en el paisaje en amarillo, en las puertas, y esa témpera lo que le proporcionaba era color, un color muy potente, un color fuerte y opaco. Porque, por ejemplo, vosotros os imagináis estas puertas sin color, posiblemente no nos contarían nada, ¿verdad? Las olas de arena que hacía apenas unos minutos acababa de rasgar con mis manos delicadas se me ofrecían ahora como la visión de un cuerpo, de espaldas. A través de la oquedad que dibujaba su cintura, oteaba el corto horizonte que se topaba pronto con una pared color magenta que me parecía infinita, pero que en realidad cerraba todas mis ventanas hacia otro futuro que no fuera la soledad. Pedro también tiene obras muy sencillas, muy mínimas. Este es un ejemplo. Esta obra sin título, dimos entre un grupo de autores por denominarla culo. Somos creativos, pero no tanto, como veis. Me tocó a mí y escribí Cafeterol, una historia donde la sensualidad y la extrañeza se conjugan para poder unir este perfil femenino con un maniquí. De ella nos va a hablar Francisco Martínez, más conocido como Paco el Buzo, un gran amigo de Pedro Marco que hoy nos acompaña. ¿Cómo se puede ocurrir a Pedro unir un culo con un maniquí? La desnudez con la vestimenta, porque debajo del vestido de un maniquí no hay nada, ¿no? Del más visceral instinto y del desenfreno de los sentidos. De un polo a otro, en
continua agitación y en equilibrio entre ambos, se desarrolla la obra artística de Pedro Marcos y a través de ella su trayectoria vital. Esta obra sencilla refleja lo comentado. Se tradujo a base de grafito, técnica que Pedro siempre ha dominado, y dentro del estilo surrealista que caracteriza toda su obra, cuyo método básicamente consiste en la mezcla de imágenes reales con otras creadas de forma subconsciente con las que se intenta pasar de lo real a lo onírico o irracional, creando así una superrealidad, o sea, una realidad absoluta. En este caso, lo veremos, a la izquierda se encuentra la imagen real, la obsesiva, el punto de partida. A la derecha, la imagen creada a partir de la impresión del anterior, el impulso visceral y la respuesta que Pedro ofrece, y eso lo conoce, para crear en su conjunto esta bella e inquietante obra. Gracias. ¿Qué más os puedo contar?
todo lo conocéis. Toda perrica que ganó mi papá fue para nosotros. Nunca le dio importancia al dinero. Él era rico en ideas, en descripciones y sobre todo en saber vivir. Con todo esto, mi hermana y yo hemos salido sanos y morales. Por supuesto, gracias a mi mamá, que supo poner el norte a este caos maravilloso que siempre ha sido mi familia. Y no hablo de nosotros cuatro, hablo de mi familia de Rosaroa, hablo de mi familia serrana, y hablo de sus padres, en especial de su mamá, que tanto amaba, y de su prima virtuda, la que más me gusta. Hablo de que fue generoso, como Antonito Amoroso, que siempre aportó algo al que tuvo al lado y que jamás tuvo movidas con nadie. Mi papá lo contigo. Pero como no voy a hablar del padre, básicamente os voy a explicar el objetivo que es. Nos ha infundido un amor inmenso hacia el arte.
legado que no se limita únicamente al ámbito artístico, sino también nos ha dotado de la capacidad de vislumbrar un significado más profundo y trascendental en las cosas cotidianas. En resumen, este cuadro tiene un significado abrumador para mí, ya que representa todo aquello que nuestro padre ha sembrado en nuestro ser a lo largo de los años. Su legado perdurará en nosotros mientras sigamos observando la vida con la mirada del arte, apreciando su belleza en cada detalle que se nos presenta. Es cierto que ahora, en su ausencia, es cuando las pequeñas cosas adquieren una mayor relevancia y un significado pleno. Ahora valoramos plenamente todo aquello que tanto anhelabas inculcarnos, contemplar la vida a través del arte. Tus enseñanzas perdurarán y continuaremos apreciando cada minucia con una mirada artística, tal y como la joven admira el magnífico cuadro. Hacía meses que Manuel acostumbraba a conversar con su navaja. No en vano, 56 años de convivencia le habían otorgado al utensilio algunas propiedades exclusivas de los seres humanos. Y no solo le estaba agradecido por los servicios prestados, también valoraba la fidelidad del adminículo, ya que entendía que cualquier otra navaja se habría extraviado, aprovechando un descuido suyo con el afán de viajar en otros bolsillos y tal vez descubrir lugares lejanos. Ahí está la lírica, no voy a poder llevarnos más que a un título tan sugerente como romántico y musical de la mano de Fernando Ojeda, El día que me quieras. Un relato entre los periquitos y la muerte, porque Pedro también era así, una mezcla de todo, como el cuadro que nos comenta otro gran pintor villanense, compañero de noches y rondas, de tertulias y filosofías compartidas. Y si luego sabe, ¿qué decimos de Lumínica? Quizás es una obra de una de sus obras más surrealistas, ¿o qué piensas de ella? Bueno, yo lo que pienso de la obra, voy a seguir los pasos de los nietos. Porque creo que, bueno, lo que él ha venido aquí a representar o hacer, como decía Paco Luzo, es sagrado. Porque aquí hay una combinación de elementos de, parece ser que es la piedra bautismal y unos tubos de neón que, como dice Paco, es hablar. Bueno, esto de hablar en público, tela. Leo, tela. ¿Eh? No, no, es que me encontré por Leo por la calle y me dijo, tengo a todos los que van a hablar, me falta el pintor. Y se encontró conmigo. Y menudo marrón. Pero bueno. Bueno, ¿por qué puedo decir de Pedro? No voy a hablar de técnica, no voy a hablar de la técnica, no voy a hablar de las tintas o el marco. Porque creo que la obra de Pedro habla por sí sola. No hay que explicar, la obra tiene que hablar y lo de Pedro habla por sí sola. La gracia que tiene la obra de Pedro es que cada uno de ella coge lo que quiere. Hay gente que coge la técnica, otros cogen el contenido, otros cogen el mensaje. Y ahí que incluso va buscando el caracol. O sea, ahí no lo veo. Yo lo que voy a contar es una anécdota que yo tuve con él. Voy a contar muchas, pero creo que lo mejor es que encontré una anécdota más que voy a explicar aquí. Por allá por el año 84, yo estaba realizando un cuadro muy complicado, grande. Bueno, eso era un caos. Estaba en una perspectiva allí con unas varas y una cosa. Y me fui a aborrecer porque no podía continuar con la obra. No me salía la perspectiva esa. Y me fui a la calle y me encontré con Pedro. Digo, Pedro, vente, vente. Y viene allí a casa, al estudio donde estaba haciéndolo, y se queda mirando el chiringuito que había montado. Y yo, es que no me sale esto, es que aquí es una complicación, ¿qué tal? Y me dijo, las cosas más complicadas y difíciles, conforme te vas acercando a ellas, van desapareciendo.
y una vez ha llegado allí, todo el interés que tenía por ellos desaparece. Ya no te importa nada, porque ya lo ha conseguido. Dice, así que, trabaja. Eso es lo que me dijo. Pasó un mes, al mes lo volví a ver, yo no toqué esa obra desde entonces, estaba muy, muy, muy jodido con esa obra. Y entonces me dijo él, ¿cómo llevas la obra? Digo, no la ha tocado. Y me dice, ¿qué? ¿No has hecho nada? Y me dice, todos los días hay que hacer algo, hay que pintar todos los días. Mira cómo se ve como que lo dice. Y dice, aunque sea una raya, aunque sea una raya, hay que hacerlo. Y bueno, pues yo fui, la terminé. Ah, y me dijo también, porque te voy a decir una cosa, hasta el final todo se cuela. Así que corre y hago lo que y ahí se quedó aparcada la obra. Él y yo hemos tenido mucha discusión, mucho debate, incluso hasta hemos peleado. Hemos peleado bien, ¿eh? Lo que pasa es que las peleas de Pedro Marco, los enfados, duraban lo que duran dos veces de hielo en un millón de ramos. Nada. Y bueno, y contar que un día subí al estudio y hablando con él, tenía allí una esquela clavada en dos chichetas y ponía una frase suya, y se le queda de su familia o alguien muy conocido de él, porque él ponía, ¿por qué te ha tenido que ir? Y algo dijo eso, ¿por qué te ha tenido que ir, Pedro? Gracias. Figura que
recurrente en la obra de Pedro, además del caracol, es el espantapájaros, los adorable. De ahí este cuadro titulado así, Espantapájaros, que ha generado un relato entre la fantasía y la ciencia ficción del mago de la misma que tenemos aquí en Villena, premio internacional de autores en español de Amazon, Ismael Santiago. Ojo con la calidad de los autores del libro, Bajo el título El espantapájaros y la gema de la vida y la muerte, Ismael nos habla de una posible historia de este cuadro, propiedad de Julio Guillén, quizás uno de los mayores coleccionistas de la obra de Pedro Marco que conocemos. Así que Julio, un entendido en arte, conocedor y descubridor de talentos, y por supuesto, muy versado en la obra de Pedro, ¿qué te llamó la atención a la hora de adquirir este cuadro? Bueno, primero, buenas noches. Lo primero, ahora se piensa que continuaré con este tema, siete o ocho textos, y no puedo aburrir al público después de toda la belleza de este acto hasta este momento. Agradecer a Leo, por supuesto, que me haya invitado, me haya hecho partícipe, y en fin, con Pedro Marco tengo temas incontables. Es decir, hoy venía preparado con siete o ocho textos y vuelvo a repetir, no puedo aburrir. El otro día, el señor Leo, que siempre lo tiene, sabe que lo tiene a su disposición para lo que necesite. En la biografía tengo 2.200 obras, 2.200 fotos de Pedro. En la Pinacoteca, donde hay algunas decenas de obras, porque yo a Pedro lo conozco toda la vida, hemos ido al colegio, a la escuela, a Santa María, donde nos hemos enseñado a escribir y a leer, y lo conozco toda la vida. Pero los últimos 20 años, 15, 20 años, he vivido una etapa con él enorme. Muy, muy buena. Entonces, este primer punto ahora hablaré del final, porque hay mucho a hablar de él, pero yo hay dos obras que no puedo dejar fuera, y es la que le estaré eternamente agradecido. Además, se fue en una época hace más de 40 años, cuando yo lo conozco, y vivía una etapa de su vida muy alta, muy prestigiosa, muy encumbrada, y fue, es decir, el logo de mi empresa, el logo de León Suez. Basado en la obra que realiza del León, del Castillo de la Atalaya, que es propiedad de la familia de Paco Prada, de la factoría, y él la realiza en sus etapas, o en sus tardes o mañanas, cuando iba ahí en la bolilla, me explico, al lado de la Noria, meditaba, siesta, y entonces dentro, cuando él presenciaba el castillo, veía que de ahí salía un león, que se movía, que esa imaginación. Y yo, es cuando le pedí hace más de 40 años, repito, poder utilizar ese logo. Yo, en fin, los cinco continentes, él me lo autorizó. Estoy en deuda con él porque él me pidió que le tenía que dar un par de zapatos de regalo, pero claro, yo no fabricaba calzado de caballero, fabricaba calzado de niño, que ya ha sido capital del mundo en esa época. La fabricación de calzado, y me dio el logro donde he conseguido introducirlo a los cinco continentes y en 88 países del mundo que vendieron. Eso, en fin, me colmó durante toda la vida, siempre permanente agradecido. Y para terminar, aparte de este tema, hay otro que sí que es muy importante. Yo la amistad con él en aquel entonces, hace 40 años, era muy reducida, no lo conocía, pero no tenía amistad. Y en su estudio le pido que me retrate mi imagen. Me dice, tú eres muy feo. A ti no te retrato. Al cabo de los años, y me retrató varias veces sin pedirlo. Él me dijo, dentro de tu familia hay unos personajes como es tu madre, o como es mi mujer Carmen, que siempre le adoraba la imagen, su figura, porque me emociona, ¿no?, ese tema. Y estaba la amistad con mi padre, que era enorme. Me dice, tú esos tres personajes al que quieras fotografiar. Lo de mi padre, hago mención de ello porque fueron compañeros de trabajo en una empresa donde él trabajó muy importante, o importante, el SAS, que era Gráfica Sajonia. Me explico, mi mujer ya dice que corte, pero es muy breve porque no lo voy a hacer censo. Elegí la obra de mi madre, la imagen de mi madre, tardó más de 2 años y medio en pintarla, y de hecho al final la pintó, pero lo más grande que jamás olvidaré, en su estudio cuando llegué, digo, era antes de fiestas, y le dije, Pedro, hay que hacer la imagen de mi madre. Y lo que no se me olvidará jamás, me dijo, ponte, sacó lienzo, sacó
unas fotos, unas documentaciones de mi madre, y lo que no olvidaré jamás es que en unos minutos, en unos rasgos, en unas cosas, apareció la imagen de mi madre. Eso no hay dinero en ningún otro lugar. Y esta imagen, como muchas y otras, vuelvo a repetir, es una cantidad de obra que tengo de él, como los amaneceres de la Sáhara, los fines de año. Con esto termino de dar las gracias y demás. Buenas noches a todos. Cuando seáis mayores, preguntadle a vuestra madre por mí y que ella os cuente. Mi querida Isabel, me sobra corazón, me faltan las palabras. No pude regalarte una bicicleta, lo siento. En menos de una hora moriré. Y lo que de veras me atormenta es no poder mantener la cabeza bien alta cuando llegue el momento. Todo lo bueno de mi vida lo he querido contigo. Sigue tú adelante. En pocos minutos yo ya no podré. Y por lo que más quieras, consigue tu bicicleta. Espero que esta breve carta os llegue a los tres. Si no fuera así, escrita está. Para siempre, tu esposo. Y llegamos al final con un relato de la magnífica Ángeles Corella, que como es habitual en ella, nos traslada a una época histórica, en este caso la Guerra Civil en España. Un relato íntimo y emocional que ha titulado Una bicicleta y nos habla de una historia que le surgió al contemplar esta obra denominada precisamente Bicicletas. Marcos Panero Marco es el sobrino de Pedro. Marcos, Bicicletas es un cuadro muy delicado en su trazo, al lápiz, una secuencia que muestra una caída. Las bicicletas son otro elemento habitual en los cuadros de tu tío. ¿Qué crees que tenían las bicicletas para Pedro? Hola, ¿qué tal? Mira, llevo un poco tarde, por eso queda el último. A ver, chicos, buenas tardes, familiares de Pedro, tía, primo, prima, os quiero mucho. A ver, en primer lugar, agradecer a todos, buenas noches. Agradecer a mi tía por la oportunidad que me ha confiado para hablar de esta obra, una obra que junto a todas las demás sigue latiendo con la sangre de Pedro, afortunadamente. Tío, sé que estás aquí, noto tu presencia en la pincelada de todas tus obras. Hoy sigues siendo más grande de lo que fuiste ayer. Bicicletas. Como podéis apreciar, esta obra la realizó Pedro en el 85, cuando yo tenía 6 añitos. Ya era su gran, tío. Como podemos observar, la técnica es el grafito, que es la técnica que utiliza normalmente y le ha dado numerosos éxitos. Este cuadro tiene un gran prestigio, no solo porque fue premiado con un accesible en la Fundación Miró, en Barcelona, en el Tate Arts Museo, sino porque tuvo un gran viaje por todo el mundo, en una exposición colectiva, ¿vale?, con varios artistas, teniendo un gran éxito entre los críticos del arte. Y tío, ¿y por qué te dio por la bicicleta? Siempre ha sido una caja de sorpresa. Como podemos observar, en la obra de Pedro vemos una bicicleta plantada, ¿vale?, con todos los detalles, aparentemente una bici de carreras y otra bicicleta tumbada en el suelo, con un rostro anónimo. Sigo pensando que eres tú, tío. Sigo pensando que eres tú. Has sido muy torpe para los deportes. De hecho, no te he visto practicar ninguno. Ahora tengo que decir que eras una gran amante del deporte. Pedro era un gran amante del deporte, el ciclismo. Como tu gran obra bicicleta, seguro que te inspiraste en aquellas tardes de verano con el Tour y tu perico delgado que tanto te gustaba. También el fútbol, que tanto disfrutabas con él. Todos sabíamos que eras del Madrid. Todos. Como tu abuelo Paco, aunque te molaba ver el Barça con tu cuñado Ricardo. Aún recuerdo el último partido que vestir juntos los dos. Aquella tarde en casa de tu hermana América, que tras el gol de Messi que la acabó por la cuadra, fue la última sonrisica que le sacaste a tu cuñado, Ricardo. Seguro que ahora estaréis los dos en alguna parte riéndolo de este gran día. Recuerdo también las tardes de balonmano en la guardia de humilde morada, que de vez en cuando
incluso en alegría hasta... Hablando de recuerdos y de tu obra bicicleta, solo te he visto montado en una bici en mi vida real. Sí, en una bici oxidada, vieja, en tu segunda tierra, Tabarro, al entrar a la plaza. ¿Recuerdas? A la izquierda, la segunda casa, al lado del pozo. Ese recuerdo lo tengo en la retina como si fuera de él. Allí donde pasábamos los veranos con la familia, donde buscabas tu creatividad, tu inspiración, tu paz y tu amor por los vecinos. Pintar. Sí, Pedro, tus pinceladas están por todas partes, como tu alma y tu gran corazón. Gracias, Paño Pintor, por pintar bicicletas. Pero nos falta todavía la voz más cercana, la más próxima, la más cálida para Pedro. Ella es la voz de Leo, su mujer. Aquí, enmarcada entre los dos cuadros de Pedro, uno de los primeros, Infierno de Dante, el último. Si está como una apoyada, bueno. Sí, veo, sí veo. Buenas tardes a todos y a todas, amigos de mi Pedro. La familia, bueno, la gran familia que tiene Pedro, está toda súper agradecida por vuestra acogida. Y nada, voy a empezar yo un poco nerviosa porque con todo lo que se ha dicho. Yo voy a empezar un poco por el viaje de Pedro Marco, de este cuadro que es el infierno, a este otro que todo el mundo lo conoce por el cuadro de Santa María, pero yo lo he titulado La Gloria. Bueno, Peñico, explícame un poco. Venga, vamos. El viaje de Pedro Marco del infierno a la gloria. Por su propia naturaleza, la autoridad impide la plena conciencia de uno mismo y por lo tanto destruye la libertad. Solo en la libertad cabe la creatividad. La creatividad solo puede existir a través del conocimiento de uno mismo. Krishnamurti. Este encuentro que hoy nos ha unido alrededor de la obra de Pedro, lo he querido iniciar con una frase de Krishnamurti extraída de su libro de cabecera, La libertad primera y última. Libro que no recuerdo cuándo lo compró, pero tengo la certeza que lo acompañó todos sus viajes y fue su compañero y su consejero a lo largo de la vida. Siguiendo con el símil del viaje, Pedro inicia el suyo muy pequeño, en la cama de su casa, con altas calenturas, como se decía entonces, visionando mundos imposibles llenos de misterio. Lo que más le impactó, le provocó y le preparó para el inicio del suyo fue descubrir aquella sensación extraña cuando lo absorbía un cuadro. Desde entonces empezó a dibujar, a pintar y a observar el mundo con otra mirada. Fueron años de búsqueda, de juegos impensables hoy, de estrechar lazos que duraron toda la vida con sus amigos de infancia. Años de alegría, de tristeza, de amores y desamores que alimentaron sus sueños con los que fue fortaleciendo el preámbulo de su andadura. En el 1965 ganó un certamen juvenil de arte de Murcia. Sus padres decidieron premiarlo con un viaje a Madrid y visitar el Prado. El impacto que le produjo el contemplar de cerca el jardín de las delicias del bosque, el triunfo de la muerte de Müller, las ninfas perseguidas por los faunos y la época negra de Goya, fortalecen sus ansias de volar
y le abre la puerta a ese mundo lírico de donde va a encontrar su forma de expresión. Pedro empieza a construir su nave con lápices de colores, carboncillos, borradores, pinceles, óleos, tintas chinas, y sus sueños se van entrelazando con la realidad en el pequeño estudio de su casa. Y es allí donde va fortaleciendo la ilusión y la esperanza de forjarse un futuro en la vida del difícil mundo del arte. Inicia su trayectoria cargado de imaginación, miedo, inseguridad, dudas, fortaleza y esperanza, y se enfrenta a su primer gran reto. ¿Dónde está ahora? Bueno, es el cuadro que tenemos aquí. Es la visión de Dante basado en la Divina Comedia, llamado El Infierno. Este cuadro lo pintó Pedro con 16 años. Aquí ya podemos ver su personalidad como pintor, y ya se pueden ver trazos que poco a poco irá puliendo para conseguirlo, para la característica de su obra, pero ya se ve aquí a Pedro. Fue una época de reflexión y de lucha interna, de búsqueda de quién era y quién quería ser, de decisión, de trabajo, de esfuerzo, de llenar papeleras, de concretar bocetos, de culminar obras. Fue una época de gran actividad que da paso a un mundo interior intenso, frenético, donde las imágenes aparecen por doquier y de forma inesperada. Contaba que se refugiaba muy a menudo bajo la sombra del nogal del molinico de Santa María, y es allí ensimismado mirando al infinito cuando el castillo se le apareció un majestuoso león que contempló y protegía la ciudad que lo alza. Esta imagen lo reflejó en la portada de la revista Villena. Esta imagen queda en la retina de todos nosotros, nunca se puede olvidar, y cuando se mira ese magnífico monumento, no puedes dejar de contemplar el animal que lleva dentro y que Pedro logró sacar para toda nuestra admiración. A lo largo de su vida se enfrentó a sus demonios y le sedujeron los cantos de sirena, pero nunca perdió el norte. Sabía que si se dejaba atrapar, nunca encontraría su destino. Conocía sus límites para no perderse, y estos le marcaban el camino. En cada etapa de su vida que lo necesitó, miró y buscó la luz de su faro que nunca se apagó. Y lo contempló una y otra vez como su luz, como la mejor, a esta luz como la mejor brújula. Con un pensar elevado, una excelente emoción, la conexión infinita con el paisaje, con la gente, con la historia, con sus costumbres sencillas, viajó siempre ligero de equipaje, con una mirada libre y seguro de dónde quería regresar. Y así nos trajo, entre muchos otros, los verdes del País Vasco, los grises de Hamburgo, los hermosos frescos italianos, la impresionante belleza de Petra, el infinito cielo de las noches del Sáhara, los inmensos paisajes de Oregón, sin olvidar la impresión que le causó la bella Venezuela. ¿Y qué decir de Tabarca? En la vida de Pedro, Tabarca fue su mejor puerto, el único que lo atrapó de verdad y que le hizo echar anclas y amarrar. Fue una fuente de inspiración continua, una fuente también de amistades nuevas y valiosas que perduraron inalterablemente el paso del tiempo. En su corazón, su lema: Villena, mi tierra, Tabarca, mi mar. Y ese lema
nos los hizo sentir también a quienes le rodeábamos. Conquistó esa pequeña isla mediterránea cuando estaba todavía por descubrir por ese turismo depredador que hoy lo inunda. Nos enseñó que con sus cuadros a mirar el mar y el cielo como una línea indivisible, a buscar tesoros en las piedras, a valorar las conchas y los erizos de mar como únicos, a descubrir los montones de colores de tierra que puede tener un mismo lugar y los mil tonos de una puesta de sol. Todo eso, tamizado con su mirada, lo convirtió en eterno a través de los trazos sobre un lienzo. Una de las amistades isleñas con las que conectó fue Matías, un pintor alemán, que encontró en la isla su refugio. En una noche festera, de esa que se comparte algo más que un vaso, le dijo: Pedro Marco, eres un pintor muy raro. Vienes a Tabarca con tus hijos, tu nieto, tu suegra y la mujer de siempre. Eres muy raro. Y sí que lo era, porque después de cada viaje venía siempre con las alforjas llenas a su punta de compás. Aquí, en su ciudad, Villena, con su gran familia, su castillo, su gente, es donde él iba desgranando todas las experiencias que había aprendido. Y no solo con tintas chinas, luces y colores, sino aportando, ayudando, colaborando, compartiendo con todo el mundo lo que llevaba dentro. Desde la otra orilla, desde su visión de artista, con una libertad difícil de comprender, fue dejando su sello también como persona a quien lo conocimos. Nunca persiguió la gloria porque la llevaba dentro. La gloria, este cuadro, es un cuadro lleno de simbolismo, el último capítulo de esta historia, un legado que nos ha dejado a modo de un hasta luego. Su infancia custodiada por su madre. Las dos columnas, sus hijos, las dos columnas que han equilibrado su existencia. La Virgen pisando la serpiente como el triunfo de la luz ante la sombra. El manto que se convierte en nube y lo arropa en lo divino y el humano. Y a través de la luz de sus cuatro estrellas, por el techo abierto, voló a su eterna libertad. Pero Marco, sé que donde estás los lienzos son luminosos y tu paleta tiene colores que nunca habías soñado. Sigue pintando, te quiero. Con amigos, entre palabras y juntos, como en este libro.
Solo nos queda que lo disfrutéis tanto como todos nosotros hemos hecho a lo largo de todo el año mientras que lo pensábamos y fabricábamos. Sabéis que su venta es totalmente solidaria, pues los beneficios van a la Asociación Juan Navío. Decía Pedro que él había vivido tres veces, en la hora, pero también una vez en las cuevas del Paleolítico y otra en el Renacimiento. Y pensaba que dentro de 200 años viviría otra vez. Pues, Pedro, no podemos más que desear que ojalá no tardes tanto en volver a vivir y nos encontremos contigo por alguna parte de nuestra vida. Lo esperamos. Pues lo esperamos, Pedro. Muchas gracias.